Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. La situación económica y concretamente el Fondo Monetario Internacional no podía estar más de actualidad. Entre avisos y rescates, el FMI exige reformas económicas urgentes y decisivas a España. El organismo alerta de que la reestructuración del sistema financiero español debe acelerarse ya que se encuentra muy debilitado. Ante estas conclusiones, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha declarado que coincide con el diagnóstico del organismo, pero no con sus recetas. Mientras siguen las negociaciones para ir cerrando la reforma laboral, el presidente de la COE, Gerard Díaz Ferrán, ha afirmado que hay días suficientes antes de que acabe el mes para ir concretando esa reforma. Ferrán ha mostrado su disconformidad con el anuncio de la subida de impuestos de Zapatero. Yo confío en que podamos llegar al acuerdo antes de final de mes. Y si no es así, y si no conseguimos llegar a ese acuerdo, pues lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y hacer la reforma laboral que considere que es la necesaria. Una subida de impuestos, creemos que en estos momentos, pues sería muy mala para el consumo, muy mala para que vuelva otra vez a recuperarse la actividad económica y por lo tanto muy mala para el empleo. Y el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha reconocido en una entrevista en televisión esta mañana que existe un claro error en el aspecto de la obtención del crédito por parte de los ayuntamientos y el gobierno ya lo ha corregido. Según publica ya el BOE en su corrección, la limitación crediticia no será inmediata. Entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2011 y se prolongará hasta el 31 de diciembre del mismo año. Creo que en la disposición a la que usted se refiere, al decreto ley que sale en el BOE, creo que hay un error claro en ese aspecto, en el aspecto de la limitación de la obtención de crédito por parte de los ayuntamientos, y creo que ayer mismo el gobierno estaba realizando lo que tenía que realizar para corregir ese error que existe o que existía en ese Real Decreto Ley. El texto corregido lo conoceremos hoy, pero por eso se lo adelanto ya para que no adelantemos acontecimientos. Les contamos más sobre estos asuntos de inmediato. Antes repasamos otras cosas de esta jornada, martes 25 de mayo. Al menos 39 altos cargos de la Junta de Andalucía reciben indemnizaciones por gastos de vivienda para tener su residencia en Sevilla. El próximo 1 de junio las organizaciones agrarias y las cooperativas se movilizarán bajo el lema "El campo se arruina, exigimos soluciones". Detenidas 21 personas en una red de explotación sexual, traían a mujeres de Nigeria para explotarlas y operaban en varias localidades de Almería. Y la pasada jornada conocíamos el informe del Fondo Monetario Internacional. El FMI exige a España reformas económicas urgentes y decisivas y alerta de que la reestructuración del sistema financiero de nuestro país debe acelerarse. El organismo ha destacado que nuestro sistema puede verse en peligro si el plan de ajuste adoptado por nuestro gobierno no se aplica con las medidas necesarias. Tras su visita a España para realizar una revisión anual, el Fondo Monetario Internacional exige a nuestro país medidas urgentes y decisivas ante un sistema financiero debilitado. El organismo asegura que, aunque la recuperación económica es débil y frágil, España alcanzará un crecimiento de entre el 1,5 y el 2% a medio plazo. Ante estas conclusiones, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha declarado que coincide con el diagnóstico del organismo, pero no con sus recetas. El organismo afirma que el paquete de austeridad anunciado por el gobierno fortalece significativamente el ajuste fiscal que necesita el país, pero alertó de que esta meta está en peligro si no se aplican las medidas necesarias para llevarlas a cabo o si la economía no se recupera con la velocidad que se espera. Por otra parte, el FMI también pide a España que adopte medidas económicas urgentes, entre ellas una reforma radical del mercado laboral, al que calificó de disfuncional. Además, el organismo pidió una reforma audaz del sistema de pensiones con la aplicación de medidas como vincular la edad de jubilación a la expectativa de vida. El Partido Popular Andaluz ha denunciado que 39 altos cargos del gobierno andaluz reciben indemnizaciones por vivienda. Esta cifra podría ser superior, ya que este partido solo conoce los datos de 9 consejerías y están pendientes de la respuesta del resto de departamentos del Ejecutivo Regional.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación pedirá explicaciones en el Parlamento andaluz por el escándalo que a su juicio supone que 39 altos cargos de la Junta reciban indemnización por vivienda, una cifra que podría aumentar puesto que hay 6 consejerías que aún no han respondido a una pregunta escrita formulada por el PP sobre esta cuestión. En un principio fueron 4 las consejerías que respondieron a esta petición: Presidencia, Gobernación, Turismo y Agricultura y Pesca. Entre todas ellas, el número de altos cargos que recibía indemnización por vivienda ascendía a 17. Tras contestar otros 5 departamentos, el número se sitúa en 39. El dirigente del PP, que indicó que aún quedan 6 consejerías por aportar sus datos, considera escandaloso que haya andaluces que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas y que el gobierno andaluz le esté pagando estas indemnizaciones a altos cargos por este concepto. Estamos ante una casta de privilegiados del régimen que tienen casa pagada frente a los andaluces que en este momento están sometidos a la dificultad y en muchos de los casos a la imposibilidad de pagar sus hipotecas. El mantenimiento de estas indemnizaciones por vivienda contrasta además con la política de recorte del gasto público que quiere poner en marcha el gobierno andaluz y que pasa por una bajada salarial a los funcionarios de entre el 15 y el 5%, por lo que anunciaron que plantearán una pregunta al gobierno en el Parlamento para que aclare cuántos altos cargos cobran estas indemnizaciones. Y la organización agraria ASAJA ha reclamado hoy que las medidas consensuadas entre la Consejería de Agricultura y Pesca para el sector agrario andaluz cuenten con un presupuesto porque de lo contrario solo serían papel mojado. El próximo 1 de junio las organizaciones agrarias y las cooperativas se movilizarán bajo el lema "El campo se arruina, exigimos soluciones". Además coincidirá con el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. La organización agraria ASAJA Andalucía ha anunciado su campaña de movilizaciones en demanda del plan de choque que firmaron con Zapatero y que, según su presidente Ricardo Serra, ha sido una tomadura de pelo. Así han convocado para el día 1 de junio una manifestación en Mérida con motivo de la reunión del Consejo Informal de Agricultura de la Unión Europea. Lo que estamos reivindicando para el día 1, la gran movilización que pretendemos que sea otra vez de todo el sector agrario, incluido cooperativas, todo el sector agrario estar allí para decir, primero, a los ministros de Agricultura que están allí, necesitamos una PAC que garantice poder seguir más allá del 2013, poder llegar al 2013, y necesitamos que el Gobierno de España, y eso para eso estaremos solamente los agricultores españoles, se tome en serio y deje de cantar milonga ya al resto de la opinión pública sobre qué están haciendo con el sector agrario. Según Serra, la presidencia española en la Unión Europea ha sido una oportunidad perdida y un fracaso total. Que la presidencia española, no solamente en lo agrario, pero especialmente en lo agrario, ha sido un fiasco total, absolutamente total, total. Lo único que se ha hecho es para mal, porque lo único que se ha hecho es abrir las negociaciones con Mercosur, que estaban cerradas desde 2004, siendo España uno de los principales países posiblemente perjudicados, con el gran cabreo de 16 países, algunos de importancia como Francia, que incluso amenaza de vetarlo, y de una manera absolutamente inexplicable. Desde ASAJA se pide a los gobiernos central y autonómico que empleen fondos del Plan E para rehabilitar los caminos rurales que permanecen afectados por el temporal de lluvias. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha sido hoy el protagonista con una conferencia de la sesión del Fórum Nueva Economía. Zoido ha alertado de la gravísima situación económica que atraviesa el ayuntamiento hispalense y ha asegurado que la austeridad será uno de los pilares básicos de su nuevo proyecto para Sevilla. La organización independiente de debate Nueva Economía Forum ha organizado una conferencia en la que ha intervenido el portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la alcaldía Juan Ignacio Zoido, para exponer cuáles son sus soluciones a los problemas de la ciudad en particular y de las corporaciones locales en general. El candidato popular, que fue presentado por su presidente Javier Arenas, incidió en la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de los ayuntamientos. Nos vamos a encontrar un ayuntamiento con una situación financiera lamentable y, lo que es peor, con una gestión de las cuentas públicas que deja mucho que desear. Un dato: la deuda del Ayuntamiento de Sevilla con entidades financieras, es decir, sin incluir el débito a proveedores, se cerrará en el presente año con más de 661 millones
millones de euros, lo que representa el 90% del presupuesto de la corporación para este año. Zoido también expuso sus planes de futuro para la ciudad y adelantó cómo llevará a cabo su plan de austeridad para reducir el gasto corriente del ayuntamiento y así hacerlo más eficaz. Tengo la firme determinación de reducir delegaciones, estructuras administrativas, cargos de confianza y asesores desde el primer decreto que firme como alcalde. En mi gobierno solo habrá 7 áreas de gobierno frente a la gente que hay actualmente, eliminando el resto de las estructuras. Y solo habrá también 11 delegados de distrito, uno en cada uno de los distritos. Esto exigirá potenciar el papel de funcionarios de carrera que siguen estando trabajando en el ayuntamiento y que no tienen el reconocimiento porque han puesto a personas de libre designación por encima de ellos. Por último, Zoido aseguró que tan malo es el despilfarro de los ayuntamientos como el intentar ahora parar el gasto en proyectos que son fundamentales para los ciudadanos, como pretende el gobierno. Y la incertidumbre y las alarmas sobre el futuro de Navantia marcan una de las líneas de acción de los sindicatos del metal en la provincia de Cádiz. Una inquietud compartida también por los partidos políticos y las administraciones locales. Los problemas de carga de trabajo en Navantia siembran la preocupación con matices en los ayuntamientos de la bahía de Cádiz. La preocupación aflora en los representantes políticos de esta zona y es que 7.000 empleos entre directos e indirectos dependen del mantenimiento de la actividad en los astilleros gaditanos, según previsiones sindicales. En junio del 2011 concluyó todos los trabajos de la cartera de pedidos de Navantia. Para la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, la situación actual es consecuencia de la última reconversión de Navantia. En cualquier caso, Martínez exige soluciones al gobierno central y lamenta que se haya desperdiciado las oportunidades que brindaba el turno de presidencia europea. Preocupación también en el discurso del alcalde de Puerto Real. A pesar de la falta de carga de trabajo en los astilleros, José Antonio Barroso se confiesa esperanzado. En ese sentido, Barroso ha exigido que se aparten diferencias políticas con Hugo Chávez para abrir nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que el gobierno de Rodríguez Zapatero está obligado a solucionar este problema. ¿Y cómo solucionarlo? Pues se cumpla con el plan que se había acordado en el año 2005. O sea, yo creo que el plan acordado en el año 2005, el gobierno de España está obligado a cumplirle. Es que Navantia pueda recuperar una carga de trabajo que garantice los puestos de trabajo. Tengo más esperanzas puestas en la posibilidad de que se encuentren nichos de trabajo, de contratos fuera de España que en nuestro mercado. Pero es menos cierto que si nos movemos con una cierta diligencia en el terreno diplomático, Venezuela puede ser un importante mercado para nuestro país. Y repasamos ahora algunas de las noticias económicas que han protagonizado este día. Nueva fuerte caída del 3,56% que situaba esta mañana al IBEX 35 en 8.957,7 puntos, arrastrado por el descenso de todos los valores selectivos, en especial de la banca. Ayer se alcanzaron caídas por encima del 2%, aunque al cierre moderó su retroceso perdiendo únicamente un 1%. Sin embargo, el cierre bajista de Wall Street y de Nikkei, así como tensiones vividas en los mercados, hacía que la apertura de hoy Madrid fuera uno de los mercados más castigados. La posible retirada de liquidez del mercado por parte del Banco Central Europeo por esta semana para evitar un repunte de la inflación puede llevar a los inversores a deshacer posiciones en valores de la banca. Además, el mercado español también se ha podido ver afectado por las tensiones del sector financiero tras la intervención de CajaSur. El recorte del gobierno afectará directamente a la industria farmacéutica, sin olvidar a los fabricantes de material sanitario y en menor medida fármacos y distribuidores de farmacia. Hasta un 7,5% bajará el precio de los medicamentos más novedosos y un 4% los destinados a enfermedades raras. El gobierno no ha querido hacer un recorte escalonado y por ello llevará a cabo un descuento homogéneo de acuerdo con el sector farmacéutico. El primer recorte se acordaron bajadas de hasta un 20% para los pañales y un 7,5% para el resto de productos. Las obras de fomento se verán afectadas por el tijeretazo, un recorte de más de 3.200 millones de euros en 2010.
El ajuste presupuestario retrasará un año las obras ya licitadas tanto en carreteras como en ferrocarriles. Aunque no se han especificado cuáles serán las obras que finalmente se verán afectadas y que mañana se establecerán por decreto en la reunión de ministros, José Blanco, ministro de Fomento, ha dejado entrever cuáles serán las pautas a seguir del nuevo marco de austeridad, como son el retraso de las nuevas licitaciones, la demora en plazos de finalización, la suspensión temporal de las obras e incluso la anulación de contratos en ejecución. Según el decreto publicado ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado, el recorte en el salario de los funcionarios variará en función de la administración para la que se presten servicios. Las tres cuartas partes de los empleados públicos, es decir, los empleados de las autonomías y de los ayuntamientos, tendrán que esperar a las decisiones que adopten sus respectivos gobiernos regionales y locales. Así, el sueldo base de los empleados públicos se recortará entre el 0,56% y el 7% en función de sus categorías. Los complementos dependerán de los entes locales y regionales. Los funcionarios de la Administración Central conocían ayer su recorte salarial a través del BOE. El del presidente Zapatero ha sufrido un recorte del 15%, cobrando un sueldo bruto de 78.185 euros. Detenidas 21 personas en una red de explotación sexual. Explotaban a mujeres nigerianas que traían engañadas a España. La red operaba en varias localidades de Almería. En el operativo se han registrado más de 14 inmuebles. La policía ha desarticulado una red de explotación sexual a mujeres nigerianas que operaba en Almería. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de trabajo en España, venían por tierra desde Nigeria a Marruecos y desde allí en patera o cayuco alcanzaban la costa española. Una vez aquí las obligaban a ejercer la prostitución mediante agresiones físicas y amenazas que incluían las prácticas de vudú. También llevaban a cabo secuestros de familiares en España y Nigeria para que la coacción fuera aún mayor. Durante el operativo han sido arrestadas 21 personas y se han registrado 14 inmuebles en las localidades almerienses de Roquetas de Mar y Vícar. Y desde hoy contamos con la nueva ley de tráfico. La reforma ha supuesto una importante rebaja en las multas. Otro de los cambios, facilitar los pagos a través de Internet. La más llamativa es la que la retirada del carné solo se producirá cuando se pierdan todos los puntos. Hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico para los 25 millones de conductores de España. Uno de los cambios más importantes es la rebaja del 50% en las multas que se paguen antes de 20 días. Esto supone que una infracción leve quedaría en 50 euros. El objetivo de esta nueva ley es facilitar el pago de las sanciones. Por ello, otra de las medidas es la posibilidad de pago en el momento en que imponen la multa. Además, facilita el pago a través de Internet. La cuantía de las multas se unifica en todo el país, pasando a ser leves las sancionadas con 100 euros, las graves con 200 y las muy graves con 500. A partir de hoy, la retirada del carné solo se producirá cuando se pierdan todos los puntos y se reducen de 27 a 20 las infracciones que conllevan la resta de puntos. Pasa a ser infracción grave programar el GPS mientras se conduce, ocupar una plaza de discapacitados, que la matrícula del coche sea ilegible y dejar conducir a quien no tiene carnet. Llevar inhibidor de radar será considerado muy grave. Y también afectado por la crisis, el sector editorial disminuye sus ventas. Por eso este año las diferentes ferias del libro han apostado por dar un empuje especial a este sector. Este viernes comienza la Feria del Libro de Madrid, un evento que contará con novedades como la propuesta de libros electrónicos. La Feria del Libro de Madrid comienza este viernes con la expectativa de remontar la bajada del 10% en las ventas de libros que se contabilizaron en el primer trimestre del año. Malas noticias para el sector, que después de años de crecimiento vuelve a bajar por segunda vez, ya que en la primera mitad de 2009 registró un descenso en las ventas del 6%. Por esto debe ser que la feria se renovará este año, ofertando libros electrónicos a quienes acuden a la cita en el Retiro, algo prohibido por el reglamento hasta la pasada edición. Los editores mantienen la esperanza de que la cita en la capital, unida a la de las otras ciudades y al Día de San Jordi en Cataluña, amortigüe la caída como ya sucedió el año pasado. Del 28 de mayo y hasta el 13 de junio se verá si los 408 expositores que participan en la feria consiguen atrapar a un buen número de lectores. Y arranca en Cádiz el Congreso Mundial de Periodismo, la PEPA 2012. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha presidido este martes en el Real Teatro de las Cortes, en San Fernando, el acto de apertura de este encuentro, que se celebrará durante toda la semana entre la ciudad isleña y la capital gaditana.
Cádiz y San Fernando vuelven a ser capitales mundiales de la libertad de expresión, dos siglos después. Comienza el Congreso Mundial de Periodistas en el mismo escenario en que se proclamó la libertad de imprenta en 1810, el Real Teatro de las Cortes. Todas las administraciones, Estado, Junta y Ayuntamientos han respaldado este foro que reúne a más de medio millar de profesionales de 100 países diferentes. Un congreso que debatirá acerca de la ética periodística, las nuevas tecnologías o la precariedad laboral en los medios. Bueno, yo creo que la lucha contra la precariedad, la defensa de los compañeros que desarrollan su trabajo en condiciones de riesgo o de precariedad, el papel de la mujer, el tratamiento del menor y las nuevas tecnologías. El subtítulo del Congreso es En contacto con el futuro, y entonces queremos debatir cómo va a ser el periodismo del futuro. La vicepresidenta primera del Gobierno ha presidido la inauguración de este Congreso Internacional de Periodistas. Fernández de la Vega ha reconocido el papel que desempeñan los medios de comunicación en la democracia y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo Central con el llamado Cuarto Poder. No solo es una obligación, sino que es también la voluntad de España y de Europa apoyar ese pilar democrático que constituyen los medios de comunicación. La prensa, la libertad de prensa, seguirá siendo uno de los grandes pilares de la democracia. Las referencias al Bicentenario han impregnado los discursos de los representantes de las administraciones en este acto. El Congreso Mundial de Periodistas se convierte así en escaparate internacional de la conmemoración constitucional. Mi reconocimiento a la Asociación de la Prensa de Cádiz por hacer posible que la celebración de los Bicentenarios de 1810 y de 1812 sean en este mes un gran escaparate creado por muchos profesionales de la información, que van a hacer de la Bahía de Cádiz, de San Fernando de Cádiz, durante unos días el centro neurálgico de la prensa internacional. Reconocimiento expreso también por parte de los alcaldes de San Fernando y Cádiz. Para ambos mandatarios, acoger el Congreso Mundial es un nuevo paso hacia los grandes eventos que marcarán la agenda política y social del Bicentenario. Que Cádiz se vaya consolidando como lugar, ciudad de encuentro, de discusión y de debate de cara al futuro, ¿no? En todas las líneas de trabajo. Y yo creo que ese es uno de los objetivos más importantes que teníamos la ciudad de Cádiz, y poco a poco, con la ayuda de otras instituciones, lo vamos a conseguir. La conmemoración del Bicentenario es una oportunidad histórica para avanzar en equipamientos, en nuevas alternativas dinamizadoras de la economía, pero también para profundizar en los valores que emanaron de las Cortes de la isla y que se resumen en lo que llamamos el espíritu del 10. El Congreso Mundial de Periodistas se desarrolla hasta el próximo domingo y celebrará más de un centenar de ponencias, debates y actos culturales. La inauguración ha dejado el reconocimiento institucional del papel que desempeñan los periodistas, aunque terminaba con la espantada de la vicepresidenta primera, que sin embargo no ha querido atender a los medios a la salida del acto. Italia tampoco se salva de los ajustes económicos y hoy se espera que se anuncie un duro plan de austeridad. El plan se ha comprometido a reducir su déficit público hasta el 2,7% en 2012. Italia también se aprieta el cinturón. Después de Grecia, Portugal, España y el Reino Unido, ahora es el gobierno transalpino el que se dispone a anunciar un riguroso plan de austeridad para reducir el déficit en 24.000 millones de euros en dos años. Gianni Letta, subsecretario de la Presidencia y mano derecha de Berlusconi, ha augurado que serán medidas muy duras en algunos casos, pero que están obligados a imponer para evitar que el país se encuentre un día en la misma situación que Grecia. Per salvare il nostro paese dal rischio Grecia, chiamiamolo pure così. Italia se ha comprometido a reducir su déficit público hasta el 2,7% en 2012, pero para alcanzar ese objetivo tendrá que apretarse mucho el cinturón, dadas las previsiones poco optimistas de crecimiento y los intereses de su deuda colosal, que superará el 120% de su Producto Interior Bruto el próximo año. Pero ¿cómo conseguirlo? En principio no se prevén subidas de impuestos. En cambio, el Estado italiano se verá sometido a una drástica cura de adelgazamiento. También se recortarán los fondos dirigidos a municipios y regiones. Y Estados Unidos sancionará a la petrolera BP por la fuga de crudo y los efectos que provocará este en el ecosistema costero. De momento la fuga no se ha podido controlar y mañana miércoles se intentará un nuevo procedimiento para hacerlo.
La Organización de Protección del Medio Ambiente estadounidense va a multar a BP. El organismo no ha precisado todavía la cuantía de las sanciones, pero ha dejado claro que la petrolera británica será castigada por el vertido en el Golfo de México. Vertido por ahora incontrolable. BP tratará de sellar la fuga submarina el miércoles con un nuevo procedimiento. Las tres tentativas anteriores han fracasado. El gobierno estadounidense ha decretado el estado de desastre pesquero en los estados de Alabama, Luisiana y Mississippi a causa de la contaminación que ya afecta a la zona de pantanos del Bayou, uno de los ecosistemas más importantes del país. El secretario del Interior, Ken Salazar, confirmaba ayer en Luisiana que BP es la responsable legal del vertido y pagará, sin limitación, las tareas de limpieza y recuperación. Y les vamos a apretar, decía. We will be held accountable. We will keep our boot on their neck until the job gets done. A mediados de esta semana, la Casa Blanca recibirá un informe completo sobre la crisis en el Golfo de México. Un accidente que pone en tela de juicio toda la industria de extracción oceánica de crudo. Un equipo de Greenpeace denunció las actuales prácticas escribiendo un mensaje con el propio...